Ahí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva charla del ciclo virtual de formación productiva. Probando ahí, ahora con nuestra directora de cámaras, todo, probando un paneíto ahí. Lástima, quedó sin música, pero estaba bueno. Nada, hermoso día, hermosa vista, como siempre digo. Estamos acá con el ingeniero Dixon Ortiz. ¿Qué tal, Dixon? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Un gusto de participar en estas charlas informativas y de capacitación que se le da de parte del Ministerio a la gente de San Luis. La verdad que para nosotros es un placer tenerte. Bueno, Dixon es otro de los técnicos. Es un gusto que estés acá. Él está y cumple su función en lo que es Sol Puntano, está en toda la parte de producción de Sol Puntano. Así que bueno, para nosotros es muy gratificante poder tenerlo acá y poder volcarles a ustedes todo el conocimiento que Dixon tiene. Hoy, una de las charlas también, como siempre digo, muy esperadas, lo que es la hidroponía, ¿sí? Una producción o un tipo de producción alternativo para el hogar que está muy bueno, es muy, muy genial. Así que bueno, le pregunto a los chicos, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Más allá de que lo que se ve es lo que hay, no tiene arreglo esto, pero bueno. Así que nada, tenemos el ok de los chicos, hermosa vista la del fondo. Y arrancamos. ¿Qué es la hidroponía? Bueno, como el título lo dice, la hidroponía como alternativa de producción del hogar, siguiendo un poquito el contexto de nuestra charla anterior que fue de huertas familiares, hoy les quiero presentar la hidroponía. Y básicamente, ¿qué es la hidroponía? El término viene del griego, ¿cierto? Donde hidro significa agua y pono es el trabajo o actividad. Ajá. Básicamente es el trabajo del agua. También se lo conoce como cultivo sin suelo, nutricultura, quimiocultura o cultivos artificiales o agricultura sin suelo. Las características principales de la hidroponía es que la planta o los cultivos toman directamente los nutrientes del agua. En este caso no interviene el suelo, digamos, como parámetro de crecimiento y desarrollo de los cultivos. Tiene, si bien vamos a nombrar las diferentes ventajas, es que la hidroponía se puede adaptar a cualquier espacio, condición climática y economía. Bien. Yo me quiero enfocar un poquito más a la hidroponía que puede hacer la gente en su casa, más a nivel familiar. Aquí les voy a mostrar los elementos que componen un sistema hidropónico, ¿cierto? Dixon, ¿cualquier tipo de cultivo se puede hacer con este sistema? Cualquier tipo de cultivo, específicamente hortalizas de pequeño y mediano tamaño. Ajá. También se pueden hacer forraje hidropónicos. Y inclusive hay ciertas técnicas que se hacen en frutales también. Ah, mira vos. Pero, digamos, lo que está más desarrollado hoy en día es el trabajo de hortalizas en esta escala, digamos, y con este nivel de tecnología. O sea que yo, ahora obviamente que vamos a explayarnos más en todo lo que es el sistema, pero de pronto si hoy yo tengo, no sé, vivo en un departamentito con un balcón. Exactamente. Digo, ¿cómo me gustaría tener mi huertita, unas hortalizas? ¿Con este sistema tranquilamente lo puedo tener? Tranquilamente lo puede tener, implica, cierto, un nivel de tecnología un poquito mayor, pero se puede adaptar a cualquier escala, digamos. Genial. A estas personas que por ahí tienen departamento. Hay condiciones obviamente básicas, como lo mencionamos en nuestras charlas anteriores, que es el tema de luz, que esas son cuestiones básicas que necesitan las plantas para crecer y desarrollarse. En cualquier sistema que implementemos. Esto, digamos, es un poquito más avanzado en cuanto a cómo cultivar esa hortaliza. Bien. Los requerimientos climáticos y de condiciones climáticas que necesitan las plantas son las mismas. Si bien acá cambia un poquito dónde lo vamos a cultivar. Perfecto. Entonces, los elementos básicos de un sistema hidropónico son, como podemos ver, el material vegetal, que en este caso son hortalizas. Lo más desarrollado, digamos, está en lechugas, en todo lo que son hortalizas de hoja y en algunas de fruto, como la frutilla, también está muy avanzado, digamos, la hidroponía en ese tipo de cultivos. Lo otro muy importante es el contenedor o recipiente, el sustrato, que ya vamos a ver
cuál es la definición correcta de sustrato, y la solución nutritiva, que digamos es el corazón de este tipo de tecnología. Bien. Acá les pongo algunas ventajas que tienen los sistemas hidropónicos y quiero recalcar por ahí algunas, por ejemplo, que te permite cultivar la misma especie ciclo tras ciclo. Uh-huh. También esos cultivos rinden muchísimo más porque vos podés hacer en hidroponía en menor superficie lo que haces a campo en mayor superficie. O sea, bien, estamos haciendo más eficiente el uso de los espacios. En la hidroponía se mantiene un equilibrio entre el aire, el agua y los nutrientes, por lo tanto la planta crece mucho mejor balanceada. ¿Y en menor tiempo? Pues es que aceleramos el tiempo. Sí, en muchísimo menor tiempo. Esto yo le digo es como un relojito, o sea, la hidroponía en 20 días tenés una lechuga y en 20 días está esa lechuga. Obviamente, siguiendo ajustando todos siempre, los pasos, claro, no previos, o sea, si claro, la pusimos y la abandonamos, claro, no va a estar exactamente nunca. O sea, vos cuando lográs ajustar, cierto, lo que son los nutrientes que le vas agregando, las condiciones obviamente climáticas, esto es cosecha tras cosecha, digamos. Bien. Es muy rápido todo. Bueno, un ítem importante es el ahorro en el consumo del agua, ya que, por ejemplo, te lo comparo con el suelo retiene el recurso hídrico, que no lo deja disponible para la planta. En este caso, todo el agua que se queda utiliza disponible para, claro, la planta, y lo absorbe la planta, y bien, lo transforma en biomasa. Entonces, de esa manera no tenemos pérdidas por infiltración, pérdidas por retención. Lo que se usa en agua es lo que consume la planta. Bueno, parte del rendimiento que mencioné es dado ya, porque permite una mayor densidad de plantas los sistemas hidropónicos. Ajá. Bien. Bueno, vos lográs productos de mayor calidad. Eso lo he visto, porque por ahí sí, vas a la góndola. Uh-huh. de muchos supermercados de las marcas líderes. Uh-huh. En donde tenés un cajón con una lechuga y al costado de pronto tenés bien bonita, pero hermosa, verde, claro, envuelta en un papel, no sé cómo llamarlo, no sé qué, sí, papel, será un polifán, creo que sí, es. Y tiene, ¿no? Y dice, lechuga hidropónica. Claro. Y vos ves una y otra. Es una diferencia enorme. Claro. Obviamente que de pronto el precio también varía, pero para los productores o aquellos que se dedican a comercializar, poder tener un producto de esa calidad, de ese impacto visual a un mejor, sí, precio, olvídate. Exactamente. Ahí te das cuenta también de que es muy importante, por ejemplo, una lechuga cosechada a campo, la cortan. Mm. Entonces ya, imagínate, digamos, el traslado que tiene que tener a la góndola, ya va deshidratada. Claro, claro. En, claro, cambio, una lechuga hidropónica va con su sistema radicular, entonces le permite tener a la planta una mayor conservación. Claro. Entonces, por eso también, digamos, tiene una mayor calidad y una, claro, mayor, claro, presencia, claro, dentro. Pero, viste, a la hora del consumidor ve una, ve la otra y dice, exactamente. Si bien una de las desventajas de estos sistemas hidropónicos es una mayor inversión, digamos, esta inversión que uno por ahí, dada cualquier situación de escala, digamos, de pequeña a gran escala, es rápido, digamos, la devolución, digamos, la recuperación de este... De lo invertido. Claro, de esta inversión. Y aparte es invertido por única vez, no es que cada vez que vos quieras hacer algún cultivo tenés, claro, que volver o cambiar el sistema. No. Es un solo sistema después para, exactamente, todo. Exactamente, porque después vos haces tareas de mantención y limpieza que son relativamente, si ya uno le agarra la mano, son relativamente fáciles de ejecutar. Dixon, ¿tenemos alguna lista de materiales en la presentación? ¿Podemos hablar después? Sí, vamos a hablar de los distintos tipos de hidroponía que existen y vamos a ir bien, mostrando bien, algunos materiales. De las grandes consultas que teníamos cuando empezamos a promocionar la charla era que nos decían, che, decinos qué materiales podemos usar, claro, la bomba, cuánto tiene que medir, cuál es la relación, claro, entre distancia, sí, flujo de agua.
Todo eso obviamente se mide, digamos, pero son parte importante, digamos, de todo este sistema. Bien. Bomba, cañería en el caso de hacer NFT, que es un tipo de sistema hidropónico, cinta de riego si se quiere hacer otros tipos, pero ahí lo vamos a ir desarrollando. Bien, bien, bien. Bueno, otra de las ventajas que quisiera recalcar también es que disminuye el uso de maquinaria agrícola para laboreo de suelo. En este caso no se necesita. Bueno, como te nombré, la principal desventaja es el elevado costo por ahí de la inversión que se necesitan, porque como lo mencionamos, necesita de ciertas cuestiones, ciertos materiales, ciertos insumos, que a la hora de invertir por ahí resultan un poco caras, pero recuperan en el tiempo. Obviamente no es lo mismo decir, tengo un pedazo de tierra, voy, lo limpio, lo doy vuelta y hago una huertita, pero hay quienes, bueno, de pronto no tienen esa posibilidad de tener un espacio, bienvenido sea el sistema este. Claro. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de los materiales que se necesitan. Una de las cosas que uno necesita para la pequeña escala, digamos, son contenedores. ¿En dónde puedo yo tener mis lechugas hidropónicas? O me preguntará. Y te digo que cualquier contenedor puede servir, digamos, tiene que ser un material que en lo posible no se oxide, porque, digamos, la oxidación de ese material puede, digamos, interactuar con algunos de los nutrientes que van disueltos en la solución. Envenenamos la plantita, digamos. Claro, la intoxicamos. Pero pueden ser materiales de concreto, de madera, obviamente impermeabilizada, aluminio, poliéster, acrílico. Si mal no veo, ponchame la fotito de la presentación. ¿Son botellas, puede ser? Estos son caños, tubería de PVC. Pensé que eran botellas recicladas. Ven que están ahí todas, digamos, en vertical, sobre una pared de cañas, y están dispuestas en distintos niveles, ¿no? Bien. Entonces por ahí va a circular lo que es una lámina de agua, va a ir nivel a nivel, y lo que hace que lleve, digamos, el agua que está en un contenedor en el piso al nivel más alto es una bomba. Que esa bomba va a estar en función de la altura que nosotros tengamos el nivel más alto. Bien. Hay bombas de estas que se usan para las peceras. Esas sirven. Sí, sí, sí. Hay dos tipos de bombas, una que son para oxigenar el agua y otras para, digamos, hacer el movimiento. Circular el agua. Claro. Bien. Entonces, uno tiene que tener en cuenta la altura, digamos, en este caso, digamos, de cuál va a ser el nivel más alto. Hay bombas que te elevan el agua a 2 metros, 2 metros y medio, a 3, a 1 metro y medio, etc. Bueno, acá tenemos una imagen, digamos, en donde hay dos formas de hacer hidroponía. Esto es semi-hidroponía, porque acá se utiliza un sustrato inerte. En la imagen de la derecha, digamos, son contenedores de ladrillo, y dentro de los ladrillos, como sustrato, se usa la fibra de coco, que es un material inerte que le sirve de sostén a las plantas que son altas, por ejemplo, tomates, pimiento, pero no le entregan nutrientes. Aportan nada. Solamente sostén. Es como decir, le pongo el tutor al arbolito o una cosa así. Y son materiales de muy buena retención de agua, que es básicamente, por eso se le dice semi-hidroponía, porque la hidroponía es justamente donde, digamos, nosotros le vamos a aportar los nutrientes vía la solución nutritiva que se aplica mediante el riego. Bien. Y, digamos, la imagen del medio son bolsas de cultivo, que estas se pueden encontrar en los distintos agrocomercios. Uh-huh. Estas bolsas también están llenas de un sustrato inerte. Por ahí algunas vienen con mezcla, con perlita, vermiculita, fibra de coco, turba, que son materiales de buena retención y drenaje de agua, pero no le aportan nada más que sostén a la planta. ¿Bien? Y bueno, y del otro lado tenemos caño de PVC, que puede ser en cultivo en vertical o en horizontal, y también tenemos fuentones que sirven para hacer, digamos, el forraje hidropónico. Bueno. Los sustratos, cuando hablamos de sustrato. Claro.
Es muy distinto a hablar de suelo, digamos, porque el sustrato en este caso solamente le va a dar, como te dije, las funciones de sostén a la raíz y retención de humedad, ¿cierto? Uh-huh. Inclusive se le dice sustrato al mismo agua, pero bueno, en base a todos los, digamos, sustratos que salieron, es que hoy en la actualidad hay como tres tipos o más de sistemas hidropónicos, que son en aguas netamente, en grava o en agregados. Ah, bien. Bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es el cultivo en agua. Digamos, acá las raíces obviamente se van a desarrollar total o parcialmente en el agua. En este caso, las plantas sí necesitan un tipo de sostén, que por ejemplo vos tenés los sistemas de raíces flotantes en los que se usan planchas de tergopol, uh-huh, con huecos, entonces ahí uno pone las plantas, ¿bien? Van afirmadas con goma espuma, y la raíz va a quedar sobre el agua y la parte aérea va a quedar, digamos, enganchadita en este hueco con el sostén de la goma espuma. Dixon, nosotros tenemos que ya llevar a la parte de agua, al sistema hidropónico, ya un plantín. Exactamente. O sea, tenemos que la semilla en tierra, esperar que germine, sí, que sea un plantín, no sé, debe haber, sí, alguna medida o de edad, es decir, a los 3 meses de vida de la plantita, recién ahí pasarla, no es que vamos y tiramos la semillita, no, dentro del agua. No, y es distinto también el plantín que va a suelo que el plantín que va a hidroponía. Ay, ¿en qué sentido? Se usan distintos sustratos. Ajá. Porque el plantín tiene que ir limpio al sistema hidropónico. Bien. Entonces tiene que ser se usa un sustrato, por lo general se usan perlitas o grava, uh-huh, para que sea fácilmente lavable ese plantín. Ahí. Se le salgan todos los residuos del sustrato y ahí va limpio el plantín, su raíz va limpia, digamos, al sistema hidropónico. Bien. Y los periodos que se manejan en invernadero son los mismos, o sea, en un mes tenés un plantín de lechuga listo para ser pasado a tu sistema hidropónico. Perfecto. Como en el suelo también. Los plantines, las bandejas que Sol Puntano vende, tranquilamente podemos adaptarlas o ponerlas en los sistemas hidropónicos. No, porque se usa un material que es turba pura. Ajá. Y cuesta mucho, digamos, lavar cuando... Bien. Claro, el plantín queda... Esto lo aclaro porque también, sí, es una de las dudas que me plantearon durante la semana, uh-huh, era de que si los plantines que se adquirían por medio de las bandejas en Sol Puntano podían ser puestas o llevadas a lo que era un sistema de hidroponía. Por eso es que justamente quería aclararlo, aprovechando que, sí, está Dixon acá, para no meter la pata. O sea, sí, no... o sea... Si te das el tiempo de lavar bien la raíz, que no le quede ningún resto de turba que obstruya, digamos, tu sistema, el sistema, claro, lo podés hacer. Bien. No es que no, no rotundo, no. O sea, bien. Te tomas el tiempo de lavar bien el plantín, sí. ¿No le genera un estrés al plantín? Es muy poquito el tiempo que te tiene que llevar en hacer ese lavado. Y además estás usando agua, o sea, está... Sí, está bien. En condiciones. Obviamente los trasplantes siempre por la tarde, no en lugares que no esté muy caluroso. Lo mejor es hacerlo en ambientes un poco frío. Bien. Para que el plantín no se estrese demasiado. Para aquellos que, bueno, preguntaban, acá el ingeniero nos dice, sí, se pueden usar los plantines de Sol Puntano, pero bueno, justamente hay que lavarlos bien, la raíz tiene que quedar perfectamente limpia, hacerlos en horarios de no temperaturas altas. Exactamente. No tomarse todo el tiempo del mundo para o dejar el plantín tirado bajo el agua que se escurre y se lave solo. Exactamente. O sea, tengamos cuidados, pero bueno, para aquellos que preguntaban, pueden utilizarse tomando todas estas medidas. Claro. Todo este material, igual siempre le digo lo mismo, queda a disposición de ustedes en las distintas páginas que tiene el Ministerio, en las redes sociales, y también, bueno, la presentación del ingeniero se la mandamos vía mail a todos aquellos que se hayan inscrito para la charla. Bueno, digamos, para seguir avanzando en esto también, si bien seguimos hablando de lo que son
sistema hidropónico en donde se utiliza netamente el agua, hay parámetros, digamos, de pH y de conductividad eléctrica, digamos, que hay que siempre tener especial cuidado. Esto son sistemas que siempre hay que estar en continua medición. Medir el pH, medir las sales. En el caso de cultivos en agua, por ejemplo, la oscuridad que tienen que tener estos recipientes también es muy importante, ya que si, por ejemplo, nosotros tenemos recipientes, por ejemplo, baldes de 20 litros, que fácilmente pueden caer 4 plantas de tomate en hidroponía, si estas no están cubiertas, digamos, con su tapa, y le da luz a esa solución nutritiva, puede generar algas que vayan después en detrimento de... Ah, bien. Porque van a absorber esa agua y van a generar una contaminación. Bien. Entonces, por eso hay que tratar de que el ambiente en donde esté el agua, digamos, esté en oscuridad. De hecho, los sistemas más avanzados de hidroponía que usan, por ejemplo, tuberías o caños de PVC, esto ya viene con tratamiento interno para favorecer esta oscuridad que yo te digo. Mira vos. La otra parte importantísima de estos sistemas es la aireación, que esta puede ser natural o bien por estas bombas que inyectan oxígeno. La profundidad del lecho, digamos, va obviamente a depender de la especie que uno quiera cultivar en hidroponía, pero básicamente no son profundidades como en el suelo, que se necesitan laborear. En esta uno tiene que tener una pequeña porción de la raíz sumergida en agua y la otra... No toda. No toda, bien. No toda. No toda para favorecer el... porque las raíces también consumen oxígeno. Entonces... ya lo vamos a ver en una filmina, más o menos, que va a quedar un poquito más claro. Bueno, y los cambios de agua que se hacen en estos tipos de sistemas son reemplazos, digamos, de la solución nutritiva por otra nueva, que va a depender, acá yo les puse que se cambian cada 3 o 4 semanas, pero eso va a depender de, primero, del estado de desarrollo del cultivo y qué se está cultivando. Bien. Sabemos que, por ejemplo, un tomate cultivado en agua va a necesitar un recambio mucho mayor que una lechuga y por más tiempo. Entonces uno tiene que ir viendo siempre, controlando 3 factores. El nivel de agua que tiene la solución nutritiva. Lo otro que hay que ir controlando es el pH permanente, porque eso te va a dar la... hay, digamos, un rango de pH que es entre 6, 5 y 7 en el que están disponibles la mayoría de los nutrientes para las plantas. Y si vos, por ejemplo, tenés pH más ácido o más alcalino, tenés que recurrir a corregir esos niveles, que lo podés hacer de diversas maneras. Dixon, en charlas anteriores, en cuanto a la elaboración de alimentos y productos que hemos tenido a lo largo del ciclo, hemos hablado de, siempre ha salido el tema del pH, ¿no? De medir y controlar. Y en su momento los especialistas nos decían, bueno, los distintos tipos de método que había para medir el pH, y nos hablaban de pHímetros, y nos hablaban que, bueno, los costos de pronto de un pHímetro eran bastante elevados, pero podía usarse unas alternativas que eran las cintas, los reactivos. Exactamente. ¿Esas cintas podemos utilizarlas? También, pueden utilizar. Una cuestión económica, que son más accesibles, tranquilamente las podemos aplicar acá. Exactamente, sí. Bien. Sí, ya que por ahí se descalibran, digamos, los que vienen, que son instrumentales un poquito más costosos, si uno no tiene por ahí el cuidado de guardarlo a una temperatura ambiente, en oscuridad, y hay otros factores que hay que tener en cuenta para cuidar bien ese artefacto. Hay que volverlo a configurar. Claro, se te descalibran y por ahí estar ahí encima de ese instrumento te complica un poco. Es una preocupación más que vamos a tener a la hora de cultivar. Por ahí las bandas de pHímetros andan bien, son económicas, pero bueno, hay que ver si por ahí el costo-beneficio es mayor si vos cuidás bien ese instrumental, que es va a medir rapidísimo. Claro, y te da exacto. Claro, y te da exacto,
a tener en demasía esta cinta, ¿no? Bien, 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 bien. Bueno, acá tenemos una figura, entonces, en donde para que la gente se dé un poquito más idea de cómo se haría esto, representa, digamos, un recipiente para una planta, digamos, en donde ustedes ven que está el recipiente, ¿cierto? Está la solución nutritiva, hay un espacio en donde está el aire, digamos, el oxígeno necesario, y la planta está sobre un soporte, que es una red en este caso, y tiene el agregado, que pueden ser arena, grava, de granulometría mucho más fina, ¿cierto? Básicamente esto es lo que es el cultivo en agua de planta. Esto obviamente pueden ser recipientes individuales como cañerías que alberguen muchas más plantas. Acá hay otro, digamos, sistema que es de flujo laminar continuo o NFT, en donde sigue digamos, los mismos parámetros de la imagen anterior. En este caso hay una circulación permanente de una lámina fina de agua por lo que son estos conductos, en donde se ve cada uno de esos alvéolos y ahí irían las plantines. Bien. Y por ahí se puede hacer esto en varias etapas. O sea, lo que yo he visto, por ejemplo, en grandes sistemas de producción y de hidroponía, en que tienen una etapa inicial en donde van más juntito los alvéolos y después van pasando etapas en donde el crecimiento de la lechuga, digamos en este caso, es mayor, entonces van más distanciados, claro, para lograr tamaño. Dixon, vos que sos un conocedor, ¿cómo ves la hidroponía en la provincia? Porque a mí, yo me sorprendí con la cantidad de preguntas y dudas y el interés que había generado esta charla. ¿Has tenido la posibilidad de visitar o ver de sistemas hidropónicos funcionando a nivel productivo, no tanto más sí, hogareño? Sí, conozco algunos acá, no he tenido la posibilidad de ir, pero sé que acá, por ejemplo, en Merlo, hay un colega también en Villa Mercedes, pero no he podido ir a visitarlo, que están, digamos, trabajando con hidroponía. Lo que sí he tenido en sus años de facultad, he tenido la posibilidad de ir a ver en Rosario, que ya está muy avanzado, todo con producción de hortalizas de hoja. Mira. Pasa que la gran ventaja que tiene esto es que requieren menos insumos por ahí de agroquímicos. La principal desventaja de cultivar en suelo hortalizas es que implican mucho el uso de insumos de agroquímicos. ¿Por qué? Porque las principales por ahí plagas y enfermedades están en el suelo. Claro. Entonces estos sistemas obvian esa parte y ya no tenés, digamos, este requerimiento de dinero para combatir estas cosas, que esto es totalmente cultivo sano, digamos, esa parte, ¿no? A ver, también podemos llegar a obtener huertas en cuanto a lo que son las huertas, agroecológicas, perdón, en donde podemos llegar a cultivar y tener nuestra huerta sin el uso de ningún tipo de agroquímicos, pero lo beneficioso de esto, que me parece maravilloso, es optimizar el recurso del agua. Del agua, exactamente. ¿Sí? Y los tiempos, porque acá también lo que realmente el beneficio trae es los tiempos de cultivo que podemos llegar a tener a la hora de la cosecha. Sí. Es magnífico. Exactamente. Así que, la verdad que, bueno, genial. De hecho, hoy en día ya hay variedades de lechugas que están más adaptadas a estos sistemas que a campo. Ah, mira. Inclusive ganándole hasta 15 días en producción. Esa diferencia es... Imagínate, 15 días. Dos semanas es, claro, es claro. Muchísimo tiempo en estos tipos de producción. Bueno, pasamos a otro tipo de cultivo hidropónico que se hace también hoy en día, es el cultivo en grava. Lo que es grava y agregado, digamos, se hace solamente la diferencia en el tamaño de las partículas. La grava son partículas de mayor tamaño que lo agregado. Y si podemos ver acá, los materiales son
basalto, granito, tesontle, piedra pómez, pedazo de ladrillo o de carbón. Obviamente todos materiales, si los llega a usar ladrillo, tiene que ser esterilizado. Y todo esto son materiales de restos de lava volcánica, así que son estériles, digamos. Estériles en nutrientes, no le entregan nada más que soporte nada más a las plantas de mayores tamaños, ¿no? Vuelvo a recalcar, digamos, el pH. ¿No? Pero veo, bueno, los pedazos de ladrillo, que es algo que todo el mundo tenemos. ¿Cómo hacemos para esterilizarlo? Puede ser en calor. Ajá. Por lo general se dejan sobre el suelo mismo. No una capa de más de 10 centímetros se ponen todo sobre esa superficie y se los riega, y se los cubre con un polietileno. Y ahí hay que por lo menos dejarlo 3 horas que le pegue bien el sol. Ah, bien. Ni químicos ni complicado. Bien. Lo otro que se puede hacer es, si va a cultivar mucho menos planta, que requieras de esterilizar menos sustrato, es hacerlo en el horno. A temperaturas de más de 70 grados ya todos los microorganismos mueren. Mueren, perfecto. Así que son las dos formas bastante simples de esterilizar los materiales. Porque justo veo pedazos de ladrillo, todos tenemos pedazos de ladrillo en la casa, es el más común. Así que bueno, ya saben. Claro. Hacemos una camita, no máximo una altura de 10 centímetros, regamos, ahora que está el sol a pleno, puedes destaparlo con un polietileno y dejarlo ahí un rato largo, 2 o 3 horas, y ya quedaría utilizable para este sistema. Bueno, aquí en esta filmina, cuando hablamos de cultivo en grava, y acá hay un tipo de sistema, digamos, en donde acá en este sistema hay recolección de la solución nutritiva. Nosotros tenemos un depósito, digamos, a más altura, en donde ahí uno prepara la solución nutritiva. Vamos a hacer subirrigación solamente a la parte basal, digamos, de nuestras plantas, y mediante esto tiene obviamente un nivel más alto, un nivel más, más bajo, y por gravedad va a ir, digamos, el riego pasando por las distintas plantas y hasta ser recolectado, digamos, en un recipiente. En ese recipiente nosotros podemos ir midiendo lo que son los distintos componentes que tiene en cuanto a los componentes minerales, para saber si le agregamos más o menos. Bien. Bien. Después hay otro sistema que también hace, digamos, evitás que vos, porque el sistema de arriba, digamos, es con canilla, y el de abajo es con una bombita. Bien. Que te hace recircular el contenido de la solución nutritiva que hay en el depósito nuevamente a la parte más alta de tu recipiente en donde estás cultivando. Entonces, cosas para tener en cuenta cuando uno quiere iniciarse en todo esto. Es decir, a ver, ¿qué superficie quiero hacer? ¿Qué largo? ¿Qué diámetro? Claro. Y de ahí, con esas medidas, poder ir y decir al don vendebomba, que yo cómo se llama. Claro. Decir, che, mira, quiero una bomba para esto, con esta espesor de caño, claro, esta distancia. Y él le va a decir, te sirve esta, te sirve aquella. Hoy en día, por ejemplo, en San Luis se pueden hacer cualquier tipo de sistema hidropónico. Yo recomiendo por ahí empezar con los que son los semi-hidropónicos. Porque ya hay materiales para uno adquirir. Se puede comprar la grava, se puede comprar las bolsas de cultivo. Bien. Entonces uno en un tacho de 20 litros puede, inclusive las soluciones que se arman, que vos la podés armar nutriente por nutriente que necesita la planta, ya vienen listas y preparadas para y bastante específica. Por ejemplo, hay soluciones que yo he visto que te la venden para cultivar hojas y te venden las soluciones armadas para todo lo que es hoja. Bien, no es que yo tengo que, ya vengo hecho en el agua y listo. Claro, entonces Bien. Vos la preparás y ya están, digamos, tu solución nutritiva armada. Perfecto. Eso es para gente que no, por ahí no tiene conocimiento de química inorgánica.
porque si no tenés que salir a preparar vos tus soluciones nutritivas comprando distintas sales o fertilizantes que se usan en el suelo. Y ahí sí hay que tomarse un tiempo, ver los requerimientos nutricionales de las plantas. Perfecto. Y hacer algo mucho más específico. Bien. Si tenés por ahí la idea de tener un invernadero y cultivar algo específico. O sea, están las dos, las dos opciones están al alcance de quien lo requiera. Está lo más básico, perdón, claro, para la gente de su hogar, está lo más básico, que es comprar las soluciones, y si no, ya algo más técnico de preparar la solución. Y son todos los materiales que se consiguen, ¿no? Es que tenemos que hacer un lío para conseguirlo. Está todo, hoy en día se puede. Lamentablemente, capaz que no en San Luis, pero la podés conseguir en otras provincias. Pero no son imposibles. No. Se consiguen los materiales. Y bueno, básicamente otro de los cultivos que yo les mencioné es el cultivo en agregado, el cual estoy trabajando, por ejemplo, porque lo más fácil de conseguir acá es arena. Arena de río. Y es un material que es muy bueno para empezar en hidroponía. La arena de Jarilla, siempre le digo lo mismo. La mejor arena está en Jarilla. Claro. Ven acá en la imagen, sale una macetita en donde tiene como sustrato un agregado, digamos, llamémosle arena, y la solución nutritiva está en un plato debajo. Entonces, básicamente lo que les trato de decir es que nosotros les vamos a estar dando a la planta todo lo que necesita mediante la solución nutritiva. Lo único que tiene que tener ella es un soporte, ya sea en agua o en materiales inertes, pero lo demás se lo vamos a estar dando nosotros, todo lo que la planta necesita en cuanto a nutrición, se lo vamos a estar dando nosotros en el riego. Perfecto. Este otro tipo de cultivos hidropónicos, ideales para gente que quiere cultivar en contra de una pared, porque no tiene por ahí espacio suficiente, podemos usar estos espacios verticales de nuestro hogar, de nuestro patio. Entonces estas son bolsas de cultivo, también están... ¿Compran? Vienen unas, son de un polietileno mucho más duro, casi del, digamos, de la dureza que son los silobolsas. Bien. Entonces pueden almacenar y bastante volumen de sustrato, ya que esto, una vez obviamente regado, tiene su peso. Claro. Entonces, en este caso lo que se hace es inyectarle la solución nutritiva en la parte más alta y abajo, digamos, con perforaciones siempre en las bolsas, se pone un recipiente para recolectar esa solución nutritiva y hacerle los correspondientes análisis o mediciones y volver a utilizar. Se puede volver a reutilizar. Claro, bien. Se puede volver a reutilizar. En este sistema se pueden utilizar, es ideal para cultivar frutillas, también especies de hoja, y tomate también he visto en estos sistemas. Bueno, algo hemos hablado, digamos, de las fórmulas comerciales que te he mencionado que se pueden conseguir, y también de la preparación de la solución nutritiva, que es lo más importante, digamos, en la hidroponía. Esta, como les decía, se puede adquirir ya directamente formulada en los mercados, en donde uno solamente tiene que prepararla y después realizar los correspondientes riegos, y si no, prepararla uno mismo con toda la... que se pueden preparar con los fertilizantes que hoy día existen. Bien. De hecho, hay unas líneas que han salido ya hace varios años, que son para hacer fertirriego, soluciones que son hidrosolubles, son polvos hidrosolubles, que tienen ya no solamente los tres elementos principales, nitrógeno, fósforo y potasio, que es, además estos contienen trazas de microelementos. Son bastante completas, de hecho yo utilizo algunas marcas de estas líneas para hacer fertirriego en lo que es cultivo en agregado. Mira vos, o sea, ya que están más que probados ya. Sí, esto es lo que uno puede encontrar, digamos, en el comercio, las soluciones A y B,
¿Por qué A y B? Porque hay ciertos nutrientes que no se pueden mezclar sino hasta preparar la solución madre. Ajá. Vienen en concentraciones tales que si uno las prepara ahí, precipitan. Ah, bien. Entonces, por eso vienen en dos envases. Y también vienen para distintas etapas de crecimiento. Porque, por ejemplo, un plantín de lechuga no va a requerir lo mismo que una planta ya adulta de lechuga. Entonces, en esos cultivos, por lo general, se los divide en dos etapas. Ajá. Preparamos la solución de crecimiento y después la de madurez, que se le dice. Bien. En los cultivos ya, además de un ciclo más largo, sea un tomate, un pimiento, se lo puede dividir en tres o hasta en cuatro etapas de solución. Bueno, básicamente uno lo que... Esto es a modo general de cualquier tipo de fertilizante que uno encuentra en el comercio, siempre va a haber estas siglas, 17-17-17, 30-30-20, por nombrarle algunos ejemplos, y eso cita a nitrógeno, fósforo y potasio, que son los tres macroelementos que necesitan las plantas para crecer y desarrollarse. Cuando viene algún número de más, ese número de más siempre está especificado por el elemento que lo acompaña a estas formulaciones. Como en el caso acá del ejemplo, decía magnesio. 25 magnesio. O sea que esa formulación, además de tener nitrógeno, fósforo y potasio, contiene además magnesio. Bueno, ¿cómo vamos a preparar la fórmula? De dos formas. Puede venir ya las concentraciones dadas en estas soluciones A y B, en donde uno ya directamente las diluye en el agua que va a necesitar para alimentar a 5, 10, 15 plantas, eso obviamente se mide. Y si no, lo prepara uno, las fórmulas, mediante los fertilizantes hidropónicos comerciales, ¿cierto? Bueno, la aplicación nutritiva va a estar dada en cuanto al tipo de especie que vamos a cultivar, al sustrato en el cual estamos trabajando, sea en agua, sea en arena, ya que en agua siempre va a haber una lámina continua, hay que estar muy, digamos, pendiente de que que no se corte la luz, claro, por ejemplo, o que no se nos acabe el agua del recipiente que tenemos. En el caso de hacer semi-hidroponía hay que estar en constante, hay que estar viendo siempre que el material no se reseque, que siempre esté húmedo. En sí, como para nombrarle algún detalle a tener en cuenta. Bueno, claro, este sistema hidropónico es el NFT, que es el de flujo laminar continuo, en donde hay distintas maneras de armarlo. Eso ya, esto está en el frente de una casa. Uh-huh. Tiene esta forma para aprovechar mejor lo que es la luz solar, por eso están así como en pirámides. Y bueno, se alimentan mediante esos tubos, esos caños, digamos, corre apenas una lámina de agua. Ahí en esos caños también está el espacio suficiente para mantener a la planta oxigenada, a la raíz. Y de un lado, digamos, ingresa el agua y del otro lado, por desnivel, egresa el agua y va al recipiente de almacenaje. Son como circuitos cerrados, ¿no? Son circuitos cerrados, exactamente. Sería esa la definición, donde tenemos un tanque, supongo, un contenedor de agua, en donde preparamos las soluciones, claro, y esto va circulando permanentemente. Por las noches se puede dejar apagado, pero se hace de tal manera de que en cada caño quede una lámina de agua, que si viene la noche no va a estar circulando, va a estar apagado el sistema, pero sí tiene el recurso hídrico ahí. Perfecto. Al día siguiente eso se pone en funcionamiento y ahí se va renovando ese agua. Pero siempre tiene que mantener esa lámina. Perfecto. Bien, ¿se puede apagar el sistema? Sí, se puede apagar, pues si no es constantemente uso de electricidad, porque claro. Para alimentar una bomba tiene que haber este recurso. Y en este tipo de sistema, lo que se puede cultivar sin
sin problema alguno, son todo hortalizas de hoja, frutilla y hasta ahí te diría. Bien. Después los semi-hidropónicos, por ejemplo acá tenés otro que es el a raíz flotante, que es el que te comentaba. Se usan placas de tergopol y en donde el plantín va firmado por una goma espuma o otros materiales que se cuenten, pero básicamente el agua ahí sí está en constante, hay que estar viendo bien los niveles de altura del agua para renovar la solución nutritiva de acuerdo a esa demanda que necesitan las plantas. Y acá, por ejemplo, podés distanciar, hay placas que seguramente están más distanciadas por el tamaño de la planta, otras más chicas, y bueno, así sucesivamente. Estos sistemas son los más fáciles de trabajar, ajá, digamos, en el hogar. Yo tengo algunos en tacho de 20 litros, que te decía que tengo 4 plantas de tomate, entonces están ahí. Perfecto. Inclusive estos, capaz que no necesiten de una bombita que te oxigene el agua. Vos levantando la placa, que esto se hacía antes, y removiendo el agua, ahí ya lo oxigena un poco. El tema es que, bueno, se hacen 2 o 3 veces en el día, todos los días. Por ahí tener ya la oxigenadora te facilita, claro, esto. Bueno, pero si podés o tenés tiempo o te gustan este tipo de actividades, sí, tranquilamente sí, podés hacer manual. Exactamente. Y bueno, y acá es el semi-hidropónico en bolsa de cultivo. Estos ya es otro nivel, viste que está el riego por goteo con las mangueritas o capilares que se le dicen, ya directamente sobre la bolsa de cultivo. Y son para ya cultivar especies de gran tamaño, como lo es un tomate. Esos son tomates, ¿no? Esos son tomates. También se puede cultivar berenjena, se puede cultivar pimiento. Esto obviamente ya está sobre un invernadero, tiene una malla antimalezas. Entonces son, la verdad que sistemas bastante higiénicos por lo demás. Y te implican eso, o sea, tener una planta sana mucho más tiempo produciendo, como en el caso del tomate, que puede dar mucha producción si vos tenés a la planta más tiempo sana. Bien, en condiciones óptimas. Bien, obviamente que es un sistema mucho más caro que el resto, pero bueno, en cuanto a lo que hablábamos hoy, de pronto los costos de inversión son amortizados por, bueno, la cantidad y la excelencia en cuanto a las cosechas y que podemos llegar a conseguir. Sí. Bueno, la verdad que muy agradecido por la invitación. Quería darle un pantallazo, porque la verdad que hay para investigar y para trabajar en hidroponía. Largo y tendido. Sí, sí. Pero bueno, como les decía, se puede aplicar hasta en el más reducido espacio y es otra alternativa para que las familias tengan en cuenta, ya que son sistemas de que si uno los tiene bien ajustados, no son tan demandantes en, digamos, en personal ni en tiempo, digamos. Y además se logran cosechas bastante rápidas y de excelente calidad. Bien. La verdad que, bueno, hay un montón de preguntas. Los chicos me van diciendo por acá, por la cucarachita esta que tengo, que hay un montón de consultas. La gente, la verdad, que se ha aprendido. Pero antes tenemos tenemos una noticia, un consejito. A ver, mostrame. Dale. Ahí está, mirá. Bien. Cuando la San Luis, qué grande. Mira, ¿quién está ahora en el mercado? A ver. ¿Quién es? Hola, Vikingo. Hola a todos. ¿Cómo andan por ahí? Les cuento, me agarraron justo en el súper municipal, en el barrio Eva Perón. Estamos en la góndola San Luis para que conozcan y vean los productos de gran calidad que tenemos de nuestros productores locales. Tenemos dulces de ciruela, de damasco, de zapallo, tenemos chocolates impecables, tenemos alfajores, hay un poco de todo. Pueden venir, ver, la verdad que a precios súper accesibles, muy buena calidad, todo tradicional y casero. Espero que lo disfruten
que se acerquen acá por el súper municipal y que colaboremos todos con los productores locales. Les mando un beso grande y los esperamos la próxima semana. ¡Chau! ¡Qué grande, Emilia! Mirá, qué bárbaro. La verdad que no sé qué hacemos acá. Estamos para Telefe, Canal 13. Canal 13 de San Luis, tranquilamente. Che, ¿sabés que la veía en la Emi? Ahí en el mercado municipal y se viene la fiesta. Estaba viendo ahí, tenés la gente de Degustar que te trae un montón de productos que podés, pero tranquilamente aplicarlo a la cena navideña y de fin de año. Durante, lo bueno de esto es que durante todo el año podés disfrutar de estos productos en lo que es Góndola San Luis. Hoy, puntualmente, presentando la que está en el mercado municipal, ahí en el barrio Eva Perón. La verdad que está genial. Dixon, tenemos un montón de preguntas, algunas vamos a contestar ahora en vivo y las otras, bueno, como ya sabes, Dixon ya estuvo acá con nosotros en el ciclo pasado, así que él conoce la metodología. A ustedes, que por ahí algunos recién se enganchan, algunas contestamos ahora con el ingeniero y las otras las respondemos por mail. No nosotros, porque nosotros no tenemos el conocimiento, pero sí el ingeniero se encuentra con todas estas preguntas y consultas y él las responde. ¿Tenemos, a ver, Emi, alguna? Buenos días. Sí, se escucha. Hay algunas preguntas. Celeste, ¿qué diferencia hay entre hacerlo de PVC y hacerlo con telgopor? Básicamente la diferencia es que en uno va a necesitar sí o sí una bomba, que es en el caso de tener cañerías, porque ahí lo que va a hacer es hacer circular una lámina permanente. Y en el caso de hacerlo en telgopor, vos lo podés tener en un recipiente y el agua la va a tener... Va a estar, digamos, ahí, estática, clara, quieta. Estática. Bien. Obviamente implica también digamos, una oxigenación. Que lo hablábamos recién, podíamos, claro, hacerlo manual. La podés hacer manual. Obviamente, hablando de una escala hogareña, digamos, eso se puede permitir. Bien. En una escala ya un poco más grande, incluso los sistemas flotantes ya están dejando se están dejando de lado por estos sistemas de lámina continua. Perfecto. ¿Otra? Silvana, ¿cuáles son las proporciones correctas para hacer sustrato en casa? Bueno, los sustratos se pueden elaborar de distintas maneras. Yo lo que siempre hago es ir probando distintas proporciones y además de ver qué es lo que voy a tener. Hay perlita, vermiculita, tenés grava, arena. Esta fibra de coco. Fibra de coco. También. Entonces se pueden hacer de varios materiales o de dos materiales o inclusive uno solo, como en el caso de poder cultivar en arena sola o en grava. Hay que ir probando, no hay una receta a ciencia cierta, digamos, de cuál es el mejor sustrato o qué compro. Siempre se recomienda de usar materiales nativos, por ejemplo acá arena de los ríos tenemos en todos lados. Claro. Incluso hay lugares en donde se encuentran grava volcánica de una granulometría mucho mayor, entonces se pueden utilizar estos materiales. Y bueno, y si no, recurrir a la compra de un sustrato ya elaborado. Hay distintas marcas comerciales que ya tienen incorporado en sus formulaciones de sustrato toda una serie de especificaciones de pH, de conductividad, de nutriente incorporado. Entonces, como una receta a ciencia cierta no hay, digamos, de sustrato, siempre va... yo lo que recomiendo es probar, si por ejemplo tengo arena más perlita, ir probando distintas proporciones para saber a cuál se adapta más a lo que yo quiero hacer. ¿Qué tiene que ir probando en sus sustratos? Es que drenen bien y además que retengan buena humedad. ¿Sí? ¿Tenemos más? Sí, hay un montón. Mariana, si realizo el sistema en caños, ¿puede estar al sol o es conveniente sombra? Puede estar al sol. Esto es básicamente necesario, ya que las plantas necesitan... Sí, necesitamos la luz solar. Claro.
Lo que sí es, el caño en sí se puede cubrir, si, ya que al haber una lámina muy pequeña, digamos, circulando, que puede pasar que levante demasiada temperatura y se tenga que de alguna manera cubrir. Bien. De todas maneras, hay especies como las hojas que no les gusta tanto el sol directo, siempre están, digamos, en esta época de mucho calor. Lo recomendable es tener a esta especie bajo media sombra. Ah, una media sombra, claro. Común y corriente, tranquilamente. Claro, media sombra, sí, sí. Sí, porque, digamos, el calor la agobia mucho a las plantas, más teniendo en cuenta de que va a circular una lámina pequeña de agua, puede llegar a provocar un quemazón de raíces. Sí. Me imagino, sí, esta época, 35 grados. El sol, le pegamos una hervida a la plantita. Claro. Bien. En cambio, tomate, pimiento, que si bien pueden ir en agua sola, en tachos de 20 litros, hay en el comercio también ya venden estos baldes de 20 litros, ajá, ya con una malla, vienen ya preparaditos para hacer, inclusive vienen con la bomba incorporada, esta de oxigenación, para cultivar especies más grandes. Bien. Yo lo que recomiendo por ahí, si vas a hacer tomate y querés hacer en hidroponía, es conseguir las bolsas de cultivo o preparar un sustrato o usar arena, digamos, que entonces te va a retener mucha más la humedad, y esos cultivos sí van a pleno sol porque son demandantes en calor y en este recurso. ¿Una más? Una más. Walter, ¿se puede aplicar nutrientes foliares orgánicos para un mejor desarrollo? ¿Qué pasa si aparecen enfermedades fungosas? Sí, de hecho va a tener enfermedades de hoja, aparición de plagas. No quedan exentas el sistema de todo este tipo de problemas. Lo que uno obvia son las enfermedades de suelo. Bien. O las plagas de suelo, pero lo que es área foliar, por la parte aérea de la planta, no va a poder evitarlas. Sí puede hacer tratamientos foliares de nutrientes, que siempre por ahí yo lo que le digo a la gente que con la que trabajo es que son complementos de la nutrición, todas las aplicaciones foliares que uno le haga. Uh-huh. Nunca están de más, siempre ayudan de una u otra manera, por ejemplo el calcio, que es un elemento de difícil absorción porque compite con otros nutrientes, por diversas razones, aplicaciones foliares ayudan a absorber ese elemento de mejor forma. Así que sí, es interesante usarlos, siempre son, como les digo, complemento de todas las otras cosas que nosotros vayamos elaborando. Lo que sí, la solución nutritiva en este momento siempre va a recurrir a sales minerales. Uh-huh. Orgánicamente lo que podés llegar a usar es, que ya sería otra técnica, es la acuaponía. Uh-huh. Utilizar peces. Bien. Que vos alimentás a los peces y las deyecciones de los peces van a ser tu solución nutritiva. Claro, claro, claro. Eso también existe, está muy de moda. Entonces ahí obtenés por ahí alimentos. Carne por un lado y hortalizas por el otro. Pero bueno, son más específicos, sí. Ya vamos a hablar con ella de ese. Lo de más ese orgánico, sistema. Digamos. Hay algunas ahí como proyectos para aquí en la provincia para ese tipo de actividades. Dixon, la verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Sabemos que están a full en esta temporada, a estas fechas. Están con muy poquitito tiempo disponible. La verdad que has hecho un esfuerzo enorme para poder traernos la presentación y poder estar con nosotros acá. La verdad que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la disposición y la invitación, que siempre es bueno informar a la gente que existen muchísimas cosas para hacer y para producir alimentos, y un poquito de seguir con esta temática de la soberanía alimentaria. A full. A ustedes muchísimas gracias. Tenemos la próxima el día lunes 14. Biopreparados a cargo, bueno, ya un abonado de,
del ciclo Pablo Pensotti. Así que nada, los esperamos el lunes 14, ya saben, los links de inscripción están disponibles para todos ustedes. Las charlas, inclusive esta con el ingeniero Dixon, también queda a disponibilidad de ustedes en las distintas páginas que tiene el Ministerio en las redes sociales. Y todas las preguntas, aquellas que son un montón que han quedado sin poder responder, van a ser contestadas y enviadas por mail. Muchísimas gracias por su tiempo, ojalá les haya servido, y estamos a disposición de ustedes. Gracias.